Hola mi gente, bienvenidas y bienvenidos a Páginas Leídas. Yo soy Jorge y en el vídeo de hoy os traigo el resumen de lecturas del mes de noviembre. Un mes, de verdad, no he llorado más en mi vida que este mes de noviembre, lectoramente hablando, ¿vale? O sea, era como tirando por la calle de la amargura, ¿sabes? A mano izquierda hay un callejón negro sin salida, ahí arrodillado, llorando a lágrima viva, lágrimas de sangre. O sea, un horror, un horror. 5 novelas he leído, 5. Mucha gente diría, 5 novelazas. 5. 3 fracasos, pero estrepitosos, pero bueno, grandiosos. No, yo no tenía en este año, que yo llevaba un año maravilloso, con 3 lecturas por ahí desperdigadas, que eran lo peor que había leído hasta ahora, pues nada, se ha juntado todo en este mes de noviembre. Ha dicho Jorge, ala, para que te enteres lo que es bueno. Así que en nada os lo cuento, mientras me hago un pequeño retoque, un pequeño lifting, y arrancamos. Y arrancamos este resumen de lecturas a lo grande, como se merece, con una lectura que llevé a cabo en una lectura conjunta. Este mes he tenido varias lecturas conjuntas y ninguna buena. Sintiéndolo mucho, las lecturas conjuntas han ido de capa caída. Lo que he leído yo por mi cuenta, yo solito, una gozada. En fin, cosas de la vida. Pues lo dicho, empecé con una lectura conjunta dentro del vecindario literario que está creado por mis maravillosas Raquel y Laia, de Tonto el que no lea y Laia va, respectivamente, donde lo hemos pasado genial, menos mal. Entre nosotros, vamos, un chapó. Ahora, lo que es el libro, la lectura, vaya sufrimiento. La lectura en cuestión ha sido ¿Por quién doblan las campanas?, de Ernest Hemingway, novela de 1940, que tiene una adaptación cinematográfica. Y claro, pues yo pensé que esto sería la bomba de novela. Y, en fin, se ha quedado en petardo, ¿vale? Se ha quedado en un petardo. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí en esta novela? Bien, pues vamos a acompañar a unos personajes, a unos hombres y mujeres que forman parte del bando republicano, ambientado en la Guerra Civil Española y situados en la Sierra de Gredos, que si yo me asomo a la ventana, veo la Sierra de Gredos. Un privilegio que tiene uno. Pues allí estaba ambientada la novela. Y vamos a acompañar a estos personajes, cada uno de su padre y de su madre, y van a estar liderados por Robert Jordan, que es un norteamericano que está afincado en España y que, anterior a la guerra, estaba dando clases de inglés. O de español. Ya empezamos con las dudas existenciales. Era profesor, ¿vale? Entonces, él va a liderar un poco este grupo de personas y va a haber una especie como de competencia con otro personaje que se llama Pablo. Pablo es el marido de Pilar. Pilar es un personaje de armas tomar. Es la típica mujer esta que todo lo sabe, que conoce a todo el mundo, que tú no dices nada, pero sabe perfectamente lo que estás pensando. Es esta que también se mete como en todas las conversaciones, ella está, si no de fondo, está presente en todos los momentos íntimos, en ese momento de miradas, ella lo capta todo. Ella es súper inteligente y es una mujer también de armas tomar. Junto a estos tres personajes, también otro importante es el de María, que es una joven que no sabemos mucho de ella. Lo iremos sabiendo conforme vaya pasando la novela, que está sola, asustada, desamparada, tiene muchísimo miedo, y que caerá rendida ante Robert Jordan.
Robert Jordan también caerá rendido ante esta mujer. Vamos a ver, estos personajes están luchando contra el bando nacional. No es una novela bélica en sí. Tiene algún momento bélico, alguno, pero no es una novela bélica. Es una novela de personajes, es una novela de ese día a día que viven ellos allí en la Sierra de Gredos, con conversaciones, pues algunas son del día a día y otras también vamos a conocer su pasado, parte de su pasado. También a raíz de algunos personajes, como es el de Pilar, vamos a conocer también cómo el bando republicano hizo de las suyas, con una escena además, es que hay una escena contada por esta mujer que es espeluznante, pero espeluznante. Y ya os digo, no es una novela, como digo, bélica, no es una novela de la guerra civil como tal, de luchar de unos bandos y otros, no. Es más, ese día a día. Y cómo, por ejemplo, el personaje de Robert Jordan se enamora de María y María de Robert Jordan. Pero más que, yo creo que María sí que se enamora de él, pero él yo creo que no se enamora de ella. Bajo mi punto de vista, no. Simplemente están viviendo, o lo que mejor dicho, él está viviendo lo que puede que sea la última vez. Entonces es una novela donde más reflexiva en ese sentido y lo dicho, que tampoco tiene mucho más fundamento. Tiene unos diálogos horribles, pero sencillos, que no te aportan absolutamente nada. Y mira que la idea a mí me parece buena, que es un poco ese día a día y cómo se enfrentan ellos a lo que puede ser, a lo mejor, el último día de sus vidas. Pero de verdad que es que no aporta absolutamente nada. Sí es cierto que la lectura es ágil porque tiene mucho diálogo, pero luego está escrita de una manera también muy sencilla. No sé, no le he visto yo una pluma como, uff, estás así como maravillosa, o decir, qué bien escribe este señor. Escribe, por lo menos aquí, aquí. Escribe normalito, sin faltas de ortografía ni nada de eso, pero normalito. Yo creo que, por lo que tengo entendido, en El Viejo y el Mar, creo que se llama así la novela, creo que ahí sí se explaya mucho mejor y se ve un estilo más propio, más personal del autor. Aquí nada, es una novela súper sencilla y que no te lleva a ningún sitio. No es nada, como digo, al no ser así tan bélica, no es que te vaya a dejar como con el alma partida, ni ¡ay, qué pena, qué triste! No, es que si se muere alguno de ellos, es que te la repanfinfla, vamos, es que te da exactamente igual lo que les pasa a los personajes, porque es que no interesa, no es una historia que enganche. Hay gente a la que le ha gustado, ¿vale? Pero ha sido la minoría, a la mayoría o no nos ha gustado, incluso ha habido gente que la ha abandonado. En fin, esa es mi opinión, mi reflexión y lo que puedo decir de aquí el Premio Nobel de Literatura, Ernest Hemingway, con sus ¿Por quién doblan las tolón? Y después de este primer chasco, de este primer fracaso, leí por mi cuenta El retrato de Dorian Gray, novela de Oscar Wilde, escrita en 1890. Esto me ha gustado mucho, pero mucho. No sé qué decir ya que no se haya dicho de esta novela. Yo creo que tampoco vengo aquí a descubrir nada. Yo tenía la idea de lo que era esta novela y en sí es esa la idea de cómo un hombre joven, guapo, mantiene la belleza mientras que su retrato va envejeciendo. Digamos que ese es el temita, ¿no? que lleva a cabo la novela. Pero claro, lo que había detrás, yo eso no lo conocía. Y es lo que realmente me ha impresionado y me ha encantado. Son tres los personajes que vamos a encontrar, tres personajes protagonistas que vamos a encontrar en esta novela. Por un lado, Dorian Gray, por otro lado, Basil, que es el pintor, y por otro lado, un amigo de Basil,
Lord Henry Bottom, que es un idiota de la vida, ¿no? Y no conoce a Dorian Gray, y lo va a conocer por medio del retrato que está pintando Basil, y se queda impresionado. Entonces quiere conocerle en persona. Basil está un poco reticente, pero insiste y se conocen. Y es este señor, este Lord Henry Bottom, quien le dice a Dorian que es importante que mantenga esa juventud y esa belleza, porque es como se puede conseguir, digamos, la gloria, ¿no? Y él queda, la verdad que esas palabras se le impregnan, y sobre todo al ver terminado el retrato, porque ve cómo esa pintura va a quedar siempre intacta, mientras que él va a ir envejeciendo y perdiendo esa juventud y esa belleza. Entonces lo que él, este Dorian Gray, hace es, digamos, es como una súplica de ¡ay, ojalá yo pudiera ser constantemente el retratado! Y así va a ser. Algo que por arte de Birli Birloque, pues mira, él se va a mantener joven, guapo y lozano, mientras que el retrato va a ir, digamos que, captando, impregnándose, llenándose de las maldades y de la vida ociosa y horripilante, que tampoco es, uno lo miras hoy en día, dice, pues que te quiten lo bailado, ¿verdad? Pero en su momento, pues claro, horripilante, porque claro, lo que él hace con su juventud, mientras que otros van envejeciendo, claro, es el estar viviendo, pues, vamos, esas ansias de vida, esa locura de la vida, esas orgías, que es que se habla de orgías, pero orgías en todos los sentidos, vamos. Entonces, claro, eso se le va llenando de como de experiencias, y se va reflejando en el retrato, que se va cada vez como pudriendo, ¿no? Y lo que viene a reflejar es esa hipocresía de la sociedad victoriana, ya de últimos, porque como digo, está escrita en 1890 y creo que está más o menos ambientada en ese momento. O sea, no es que se haya ido antes, o como hacían otros autores que se iban a principios del siglo XIX y tal, para contar un poco las cosas malas que pasaban, que tampoco eran tan malas. Pero bueno, para escudarse un poco, si va a venir aquí la Vicky, la reina Vicky, y nos va a decir algo, ¿sabes? Nos va a echar a los perros. Pues este señor se la jugó. Y tanto que se la jugó que estuvo en la cárcel, ¿no? Y luego aquí también se habla, se insinúa, ¿vale? Es como, es que es una novela muy ambigua. También del tema de la homosexualidad. Juega mucho, y juega mucho con el lenguaje, y aquí sí que hay unos diálogos, pero que te invitan a reflexionar, que te invitan a que los copies, o sea, un lenguaje, o sea, bellísimo, bellísimo, bellísimo. Y nada, pues, una novela ambigua en todos los sentidos, pero que te deja luego bien claro todo lo que Oscar Wilde quiso reflejar en ella. A mí este señor me parecía como una mezcla, lo que viene siendo el Dorian Gray era como una mezcla entre Carmen Lomana y Miguel Bosé en sus tiempos de El amante bandido, ¿sabes? Pues eso lo agitas y sale el Dorian. Pero vamos, retratado. Así que nada, una novela donde arte en todos sus sentidos queda bien plasmado en esta novelita de apenas 250 páginas. Una joya. Y antes de pasar a la siguiente novela, sé que se me han olvidado dos apuntes del Dorian Gray. Y es que es una novela que tiene la influencia del Fausto de Goethe, del mito este de Prometeo, de que vende su alma al diablo para ser eternamente joven. Entonces de ahí viene la influencia. Y luego otra influencia, que eso le ha sacado yo de la manga, es de los poetas españoles
como Góngora o Garcilaso de la Vega, que contaban esto de: en tanto que rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto y en vuestro mirar ardiente y honesto, clara luz, la tempestad serena. Antes de que llegue la nieve y cubra la cumbre, ¿sabes? Que, antes de que lleguen las canas, ¿sabes? Antes de que te hagas mayor, o sea, pues disfruta la vida, moreno, y cómete lo más grande, ¿no? Pues esto también viene un poco aquí reflejado, estos poemas, en el Dorian Gray. Luego, por supuesto que es una novela súper vigente a día de hoy, porque estamos todos con los filtros, haciéndonos 40 fotos para luego publicar la de esas 40, pues la que estamos o creemos que estamos mejor. Eso, más que vigente. Por no hablar de esa típica pregunta de ¿cuántos años me echas? Yo ya he dejado de pillarme los dedos. Y a mí cuando me hacen esa pregunta digo, pues entre 25 y 62. Por ahí andas. O sea, yo no me pillo los dedos, porque ya me los he pillado muchas veces. Y si es para echar un tracatrá, pues mira, lo dejo ahí y que sea lo que Dios quiera. Y por no hablar luego, claro, por supuesto, de ese final, esa escena final de la novela, que al igual que entre Teresa Gacán, es una novela, y nunca mejor dicho, para retratarla. Porque son finales de estos muy pictóricos. O sea, que es una maravilla en sí. El retrato de Dorian Gray. Bien, y ahora sí, vamos con la siguiente novela. Otro chasco, pero además monumental, ¿eh? Yo diría que es... podría decir que es la peor novela que he leído este año. Y cuando diga el nombre de la novela, la mitad de vosotros vais a desaparecer. Me vais a abandonar, me vais a dejar aquí solo. Así lo digo. Me estoy refiriendo a Nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez. Novela de 2019. Premio Herralde. Si esto es lo mejor que ha publicado la editorial Anagrama en el 2019, yo ya he leído todo lo que tenía que leer de la editorial Anagrama en el 2019. Con eso lo digo todo. Bien. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta maravillosa novela? Pues, explica todo esto, Jorge. A ver. Vamos a partir de la premisa de que a mí, lo que viene siendo el hilo argumental, el tema principal de la novela, no es lo mío, ¿vale? No es lo mío. Habla de, pues eso, de mediums, de puertas, donde si tú entras en ya de ahí no sales, son puertas misteriosas que te llevan a saber dónde. Está la presencia eso de la oscuridad, que es la que lo gobierna a esta gente, y que hay mediums que tienen que descifrar mensajes ocultos, y en fin, o sea, a mí eso ya de por sí, esto de cuarto milenio, a mí no me va. Pero si es que, si encima, aunque hay gente que dice que es muy ágil la novela, pues muy bien, si a mí me la cuentas de esta manera tan pausada, tan lenta, tan descriptiva, pues ya entonces sí que no acabamos bien, no acabamos bien. Y es lo que me ha pasado, que entre que el tema no me importaba y la forma en que estaba contada, pues, en fin, el batiburrillo era horrible. Para mí, no para la sociedad en general, para mí. Entonces, a ver, ¿qué nos vamos a encontrar aquí? A un padre y un hijo. El padre se llama Juan y el hijo se llama Gaspar, pero el padre se llama Juan. Entonces, estos van por las carreteras de Argentina, huyendo de algo. Decir que la madre del niño ha fallecido recientemente por un atropello muy misterioso, ¿vale? Entonces, estos van... Bueno, el padre sabe perfectamente de que va huyendo. El niño no, porque es muy pequeño. Pero ambos poseen también pues esas fuerzas, digamos, malignas de la oscuridad, y ese señor es como un medium que es capaz de descifrar mensajes que trae la oscuridad, y que también lo va a heredar ese niño. Por eso son tan importantes ellos dos. Y van huyendo especialmente de esa oscuridad que viene acompañada de la familia materna, ¿vale? Entonces, aquí va a haber una serie de saltos temporales, y vamos a descubrir por qué esta gente es así,
por qué esta gente huye y por qué, bueno, y qué va a pasar con ellos en el futuro. Es también una novela como de crecimiento del protagonista, que es Gaspar, que es el niño. El niño es el protagonista. Es que es eso, o sea, hay saltos temporales, porque está dividida en 5 partes. Y chico, mira, yo empecé bien la novela. Me estaba como interesando por esa huida que no sabes de qué huyen. Y llega un momento, es que... esto es buenísimo, porque llega un momento en el que yo estaba súper enganchado, porque hay una escena que no la voy a contar, no voy a hacer ningún tipo de spoiler, pero que ocurre con unos niños y una casa, ¿vale? O sea, ese momento es brutal. Yo dije, digo, esto ya sí me está llamando a mí la atención. Pues, ¿qué hace la autora, que es muy inteligente? Corta ahí la trama y se va al pasado. Así es ella, Mariana. La vamos a hacer, es su novela, lo ha querido escribir así, pues a mí me dejó loco. A partir de ese momento ya la novela hizo así. Yo creo que fue del chasco que me llevé, ¿vale? Del chasco que me llevé. Y es una novela que yo no diría que sea de terror, sí, es más bien oscura, y hace una cosa muy inteligente la autora, que eso sí me ha gustado, y es que mezcla lo que viene siendo la oscuridad, lo tenebroso, lo lúgubre, lo gótico, con la ternura de un niño. Esa conjunción sí que me ha gustado, ¿vale? Esa sí que me ha gustado. Pero claro, el niño ya se va haciendo mayor y hay muchas subtramas muy descriptivas. Es que te describe... Pero además hay como de que se sientan y toman algo y yo no quiero esto y yo no quiero... O sea, que te lo describe todo. Todo, 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 todo. Y son muchas subtramas. Y aquí se habla incluso... No solamente vamos a conocer la historia de estos personajes, sino que también vamos a conocer la sociedad. Porque además es una novela que va desde los años 60 hasta los años 90. Dictaduras, democracias, y luego también cómo esta gente, que es gente adinerada, tenían su poder y lo siguen teniendo. O sea, ese poder, digamos, de clase social alta, eso cómo influía en la sociedad del momento. Y son ese tipo de gente que, pues eso, que han vivido entre algodones y demás, pero que luego ellos son súper liberales. Que hacen orgías, cambios, intercambios de pareja, lo prueban todo con hombres, con mujeres, coquetean con las drogas, todo eso. Se habla del SIDA también, ya por los años 80, 90, se habla del SIDA. Yo quiero decir, toca muchos temas, pero a mí no. Además son temas que si te los van tratando con tanto detalle y abarcan tanto, que es que se alejaban de lo que viene siendo la historia principal, porque yo me quedé todavía con los niños y la casa. Yo me quedé ahí. Y ahí que te quedas, que tampoco te creas tú que te van a explicar mucho más, porque ahí te quedas. Entonces, por eso, pues no, a mí esta novela no me ha llamado la atención, no me ha gustado, está bien escrita, aparte de lo de la oscuridad y la ternura, está bien escrita, otro punto a favor de la novela, pero yo digo, yo creo que es algo más personal, porque a mí el tema en sí no me atrae, si me lo pones de esa manera me atrae menos, y si me lo llenas de subtramas que tendrán que ver con la historia principal, yo no digo ya que no, porque yo no vi relación ninguna, ¿vale? Yo no vi relación ninguna. Únicamente contaban cosas que eran, pues eso, situaciones sociales, momentos sociales que se vivían en cada época. Pero que, a ver, sí pueden ser muy oscuras y tal, porque se habla de cuartos oscuros y... Bueno, hablan de los homosexuales, hablan de los gays, hablan de los cuartos oscuros, de cómo mantienes relaciones sexuales con personas que no conoces, que ni siquiera ves la cara. No sé, está como todo muy clichéado, ¿no? No sé. Los homosexuales trabajan, beben zumo, comen manzanas,
yo qué sé, no solamente se acuestan con, y no todos se acuestan con gente que no conoce y se meten en cuartos oscuros, ¿vale? Pero no sé, es muy moderna, ¿vale? Es muy moderna. Entonces, pues eso, que no, que esto conmigo pues no va, y nada, pues la leí entera, además por cabezonería, lo leí porque además era un regalo, lo leí porque además lo estaba leyendo conjuntamente con David, que a él tampoco le van más estos temas, pero incluso a él tampoco le gustó mucho. Le gustó algo más que a mí, pero tampoco le decepcionó bastante, le decepcionó bastante. La íbamos a leer como en 15 días, yo creo que él sí la leyó en 15 días, yo tardé 25. Y nada, pues eso es lo que puedo decir, seguramente que le podría haber dicho más cosas, que luego cuando deje de hablar y me vaya a otra cosa, me acordaré y digo, niño, pues no he dicho esto otro. Pero en fin, que esto es lo que tenía que decir, que ha sido un chasco para mí, un chasco. Y yo creo que con Mariana Enríquez yo ya he finiquitado. Porque creo que lo que ha escrito antes es un poco del estilo. Entonces yo con esto, pues no. No comulgo. Así que pues nada, el gran chasco del año. Nuestra parte de noche, Mariana Enríquez. Un beso. Bien, y como no hay dos sin tres, vamos a por el tercer chasco del resumen de lecturas. En este caso fue una lectura conjunta con el maravilloso grupo, la verdad que sí, maravilloso porque me ayudó en todo, porque si no es por el grupo yo esta novela lo hubiese abandonado y es que no hubiese enterado de nada. Así somos los lerdos. Lo leí, como digo, en lectura conjunta, en la lectura conjunta de Marta, de No Solo Clásicos, y me estoy refiriendo a El Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias, novela de 1946. Esto es muy complicado, ¿vale? Yo no sé ni qué decir de esta novela, porque me iba enterando, gracias, como digo, a los comentarios de mis compañeros y compañeras de lectura conjunta, que lo iban ellos. Lo entendían perfectamente, ¿no? Yo ya te digo, lerdo que soy, yo no, había cosas que sí, ¿vale? Porque te las explican bien, pero había otras que yo, entre cómo te las estaban explicando y el lenguaje propio de este señor, que es de Guatemala, pues claro, había unas palabras y tal, y expresiones que, pues, entre lo uno y lo otro, pues, ¡pum! ¿Sabes? No llegaba yo. Otras cosas sí. Las entiendes, pero claro, como no has entendido lo anterior, dices, pues esto a cuento de qué. Pues así somos. En fin, aquí nos vamos a encontrar, es una novela de dictador, y vamos a ver la tiranía que ejerce estos presidentes, estos dictadores, contra el pueblo. Especialmente con aquellos a los que tiene realmente inquina. Todo comienza con la muerte de Jesús Parrales Sonriente, que es asesinado, matado por un mendigo que es el Pelele. Y el presidente va a hacer uso de ese, como digo, de ese poder, de esa tiranía, y aun sabiendo quién ha sido el culpable, va a ir culpando a todos aquellos que a él le sale del buyuyu. Así, tal y como. Entonces, claro, pues se crea ahí ese temor de la sociedad ante lo que puede hacer este señor. Y aquí confluyen mucho lo que viene siendo la realidad y los sueños, es decir, la realidad y la ficción, porque a través de los sueños, y los sueños van a retratar también mucho la tiranía de este señor, del presidente. Entonces es ahí una mezcla propia del realismo mágico. Pero yo he de decir que yo he leído, por ejemplo, Cien años de soledad. Ay, es que no se le parece en nada. En nada. O sea, yo entendí perfectamente esa novela. Bien, porque también había un árbol genealógico, porque lo que más que te puedes liar son con los personajes que se llaman todos de la misma manera. Entonces, pero tú sigues el árbol genealógico y mira tú, pues te guías perfectamente, por mucho que luego cuente cosas que son surrealistas. Pero son cosas surrealistas que las entiendes, que las comprendes. Yo aquí no las he comprendido. No las he comprendido en absoluto. Y como digo, gracias a los comentarios de mis compañeros, pues iba captando un poco lo que viendo,
lo que viene siendo la historia. Yo no voy a comentar más de la historia porque es que hay más personajes, hay un lío de la madre que los parió, ¿sabes? Y yo, por mucho también que me lo explicaron, había cosas que tampoco comprendía porque a otras se me escapaban, ¿vale? Pero como digo, que soy yo y mi mecanismo. La gente del grupo, mucha gente, sí que la entendió y les gustó y en fin. Y yo os voy a remitir, aunque todavía no está hecho, pero yo os voy a remitir a un vídeo que va a hacer Marta de No Solo Clásicos, que va a reseñar esta novela, porque a ella le encantó, lo flipó. Porque, en fin, ella es muchísimo más inteligente que yo, de aquí a Lima, y da vuelta 7 veces, y ella, pues... lo entendió perfectamente y no el lerdo que estaba aquí hablando, que no se enteraba de nada, pero que la seguí por eso, porque me lo estaban explicando y vi que era una gran historia. Era una gran historia, pero que a mí, entre lo que no entendía, cosas que entendía, pero claro, ya, lo que entendía no sé por qué, de dónde venía, por mucho que me las explicaban, yo ya tenía un batiburrillo, un lío, que dije, mira, de verdad, déjalo. Sigue, fluye, ¿sabes? Déjate llevar y, en fin, haz lo que puedas con tu vida, ¿sabes? Haz lo que puedas con tu vida. Y eso fue lo que hice, porque esto es súper complicado, de verdad. Es que ya es tanto realismo mágico que ya es muy vanguardista, ¿vale? Es muy surrealista, viene mucho el mundo de los sueños, además de los sueños también de Quevedo, no solamente del surrealismo como vanguardia. También del ultraísmo, hay muchos ismos aquí y yo son movimientos con los que no comulgo porque me pierdo, porque no los entiendo, y aquí están muy bien reflejados. O sea, este señor escribe muy bien, pero para mí incomprensible, y la historia era muy buena en general, pero lo dicho, que es que no, para mí esto es más complicado que hacer ecuaciones de segundo grado, que hacer... yo qué sé, pompas de jabón con el coño, yo qué sé, esto es complicadísimo. Y yo no llegué, y para mí fue un frustre. Yo pensé que me iba a encontrar una especie, en cuanto al estilo y demás, de los 100 años de soledad y tal, y no, esto es mucho peor. Esto es mucho peor en ese sentido, que es mucho más complejo, muy complicado. Yo un primer capítulo ya de por sí, que yo me quedé como vaca mirando a un tren, diciendo, digo, pero, ¿qué es esto, por Dios? O sea, es súper complicado. Lo dicho, yo os remito a un futuro vídeo que va a hacer Marta de No Solo Clásicos para que entendáis lo que viene siendo el señor presidente. Porque lo que soy yo... adiós y muy buenas. Y terminamos este resumen de lecturas con otra maravillosa lectura. Eso sí, he cerrado bien el mes y claro, es que me fui a por la segunda parte de Los gozos y las sombras de Gonzalo Torrente Ballester, que se llama ¿Dónde da la vuelta el aire?, escrita en 1960 y que continúa la historia de Carlos Deza, que forma parte de los churruchaos, con doña Mariana al frente, con esa tensión, con el personaje de Cayetano, va a seguir ahí vigente, pero van a aparecer personajes que estaban en la primera parte, digamos que eran como más secundarios, aquí van a tener también un poquito más de fuerza, y estos principales van en principio a estar como más escondidos, luego van a resurgir, ¿vale? Pero digamos que aquí el autor va a dar prioridad también a otros personajes que estaban un poco más desdibujados en la primera parte. Aparece el tema de la iglesia, el tema de la religión, aquí va a ser ahora importante, pero como digo, esa rivalidad entre los churruchaos y Cayetano va a seguir vigente y se va a producir una muerte inesperada que va a complicar la situación, ese enfrentamiento. Y también va a complicar la vida de los trabajadores pesqueros que de esa localidad, que está en Galicia. Y por un lado están los partidarios de la UGT y por otro los de la CNT. A unos pertenece Cayetano y a otros los churruchaos. Entonces vienen ahí también, de ahí viene esa rivalidad.
Otros personajes como Clara también se va a ver dañada tanto por esta muerte como por la influencia de Cayetano. Este personaje de Clara para mí es el mejor de todos. Es una mujer muy dura, muy valiente, muy femenina, muy femenina. No es de estos personajes que los quieren como masculinizar, ¿no? No, 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 ella es muy femenina, es muy mujer y pone su voz y su mando por doquier. Entonces es maravilloso ese personaje, que está muy enamorado de Carlos Deza. Y en fin, continúa así la historia, tampoco puedo comentar mucho más, porque es que ya ahora en este mes de diciembre leeré la tercera parte, y ya sí, ya en general sí que me gustaría hacer una reseña, como Dios manda, de esta trilogía. Entonces, lo dicho, seguimos con la historia, la misma buenísima ambientación, unos diálogos maravillosos. Además, hay mucho de existencialismo también dentro de esta obra, porque encima ya nos estamos acercando a esta década. Aquí ya entramos, pero ya veníamos de antes, nos estamos acercando a la década de los 60, que es mucho más experimental, mucho más existencial. Recuerda un poquito a Unamuno, a esta gente que te hacía pensar y que tenía unos diálogos muy bien elaborados, muy bien elaborados. Y en fin, pues siguiendo disfrutando de esta maravilla de novela y deseando comenzar la tercera parte, y lo dicho, para el 2023, la reseña de esta maravillosa, pero maravillosa novela de Torrente Ballester, Los gozos y las sombras. Pues ya está, esto lo que ha dado de sí el mes de noviembre. Este ha sido mi resumen de lecturas de ese mes, y como consecuencia hasta aquí el vídeo de hoy. Contadme vosotros, vosotras, qué es lo que habéis leído, si habéis leído estas novelas que he leído yo, qué os han parecido. Recomendadme vosotros vuestra mejor lectura de este mes de noviembre. Comentadme lo que queráis. Acabo de quedar justo cuando estaba hablando del retrato de Dorian Gray. Justo en ese momento me habían avisado de que me iba a ir por vosotros. Me he quedado aquí un poquito más para comentaros las lecturas, que si no, me hubiese ido antes. Así soy yo. Pero en fin, lo dicho, nos vemos la próxima semana, espero, con un nuevo vídeo. No sé el qué, de qué voy a hablar, no tengo ni idea. Sorpresa, sorpresa, a lo Isabel Gemio. Y nada, pues que nos vemos la próxima semana, así que tengáis maravillosas, felices, extraordinarias y navideñas, sí, navideñas lecturas. Así que un besazo enorme y adiós, chao.